Hola a todos y buenas, sean bienvenidos a este vídeo donde quiero realizar un proyecto bastante ambicioso, que es comentar la historia de Godzilla. No su historia en las películas, sino su historia como personaje de ficción, y también el impacto que ha tenido en la cultura pop, dado que este personaje es uno de los más conocidos dentro de la cultura pop, y que ha aparecido en unas 30 películas, en series de televisión y en videojuegos, y es un personaje que ha tenido mucho impacto, como repito, en la cultura pop. Así que bueno, sin nada más que comentar, bienvenidos a la historia de Godzilla. La primera aparición de Godzilla ocurrió en 1954 en la película Gojira, aunque el título de esta película cambió en algunos países. Por ejemplo, en Estados Unidos la película se llamó Godzilla King of the Monsters, y en otros países como España fue Japón bajo el terror del monstruo. La película fue todo un éxito no solo en Japón, sino en todo el mundo, convirtiendo así en Godzilla en un personaje bastante popular para aquella época. Esta película fue dirigida por Ishiro Honda, el cual era un director de cine japonés que aparte de dirigir esta película dirigió otras cintas del monstruo, tales como King Kong vs. Godzilla, Mothra vs. Godzilla, Destroyer Monsters, Invasion of Astro Monsters y Terror de Mechagodzilla. Esta película sirve de mensaje de lo que sufrió Japón durante la Segunda Guerra Mundial tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki, en 1945, debido a que Godzilla se originó tras la radiación de dichas bombas atómicas, y tiene el mensaje de que debido a nuestra ignorancia creamos nuestra propia destrucción. Y gracias a este mensaje, esta es una de las pocas películas de Godzilla que se toma en serio y que posee una historia adulta y madura. Un año después del lanzamiento de Gojira en 1954, se estrenó en 1955 la primera secuela de Godzilla, titulada Godzilla Rise Again. Esta es la primera película en la que vemos a Godzilla enfrentándose a otro monstruo, en este caso Anguirus, Kaiju que recuerda bastante al dinosaurio del periodo Cretácico Ankylosaurus. La película fue todo un éxito en la taquilla japonesa, pero sin embargo los críticos y los fans no estaban muy contentos con esta cinta. Y no sería hasta 1962 en la que no deberíamos regresar al Rey de los Monstruos. Pero en esta película no estaría solo, ya que tenemos no solo al Rey de los Monstruos, sino a la octava maravilla del mundo, King Kong, creando así la película King Kong vs. Godzilla. La película fue todo un éxito en la taquilla japonesa y estadounidense, y a su vez fue la primera película de King Kong y Godzilla que no estaba en blanco y negro, sino en color. Y esta es la película que inicia los momentos ridículos en la saga de Godzilla. Y esta fue la primera y última película en la que vimos a estos dos grandes iconos juntos en una película. Y también me gustaría comentar que después de esta película, la Toho produjo varias películas protagonizadas por King Kong, como por ejemplo King Kong Escapes. A medida que avanzaban las películas de Godzilla fuimos conociendo grandes enemigos del monstruo, tales como Megalon, Gigan, King Ghidorah, Rodan y Mothra. También cabe destacar que la saga de Godzilla se divide en tres etapas o tres eras. La primera etapa se llama Era Showa, que comprende desde Gojira de 1954 hasta Terror de Mechagodzilla de 1975, y la Era Showa se compone de unas 15 películas en total. Después de la Era Showa comenzaba la Era Heisei, que comenzaba con la película El regreso de Godzilla, película que servía como reinicio de la saga y que únicamente tenía en cuenta la película de Gojira de 1954, ya que no tenía en cuenta ninguna otra película de la era Showa. Esta película se estrenó en 1984 y recordaba bastante a la cinta original de Gojira, ya que en esta película no veíamos a Godzilla enfrentándose a otro monstruo, sino que era él contra la humanidad, al igual que en la cinta original. Esta cinta, en la taquilla japonesa le fue bien. No tuvo un gran éxito, pero tampoco fue un desastre. La taquilla fue aceptable, pero no como para tirar cohetes. A su vez, las críticas hacia la película eran aceptables. La era Heisei se compone por 7 películas. El regreso de Godzilla, Godzilla vs. Violante, Godzilla vs. King Ghidorah, Godzilla vs. Mothra, Godzilla vs. Mechagodzilla 2, Godzilla vs. Space Godzilla y Godzilla vs. Destroya. En esta era nos introdujeron varios enemigos muy míticos de Godzilla, tales como Violante y Destroya. Aparte de que en esta era vemos por primera vez al Burning Godzilla, una de las películas más importantes de la era Heisei es sin duda Godzilla vs. Violante, película que se estrenó en 1989 y que nos mostraba al enemigo de Godzilla Violante por primera vez. Esta película añadió temas interesantes en la saga de Godzilla, así como ser una película bastante seria, ya que no poseía ningún momento ridículo o fuera de lugar. Esta cinta, al igual que El regreso de Godzilla, tuvo un éxito en taquilla bastante moderado, pero a diferencia del filme anteriormente mencionado, esta cinta recibió muy buenas críticas y muchos elogios por la banda sonora y los efectos visuales, convirtiendo así a Godzilla vs. Violante en una de las mejores películas del monstruo hasta la fecha. Por otra parte tenemos a Godzilla vs. King Ghidorah,
Película que no fue precisamente un gran éxito en taquilla, ya que con un presupuesto de 12 millones de dólares, la película únicamente recaudó unos 11 millones de dólares. Por otro lado tenemos a Godzilla vs. Destroya, la cual es la última cinta de la era Heisei y que sin duda es una de las películas más queridas por los seguidores del monstruo. Además, este filme tuvo un buen éxito en taquilla. Con un presupuesto de 10 millones de dólares, esta película recaudó 18 millones de dólares y fue la película más taquillera en Japón en el año 1996. Además, la película ganó dos premios, uno de ellos por mejores efectos visuales. Y a su vez, este filme fue todo un éxito en la crítica. Aparte de que en esta película tenemos al Burning Godzilla por primera vez y la emotiva muerte de Godzilla. Y también esta cinta posee uno de los villanos más poderosos de Godzilla, Destroya. Y también vemos en esta película cómo Godzilla Jr. se convierte en el nuevo Godzilla. Y con esta película termina la era Heisei, era que sin duda tiene varios de los momentos más épicos en la saga de Godzilla. Y en 1992, Sony Pictures consiguió los derechos de Godzilla y pretendía hacer una película americana del monstruo, y dirigida por Roland Emmerich, director de películas como Independence Day. Pero tras varios cambios de empresas especializadas en crear efectos visuales, e incluso en varios cambios del diseño de Godzilla, y en 1998 llegaría la película Godzilla. Esta película contó con un presupuesto de 120 millones de dólares, pero en los teatros recaudó más de 379 millones de dólares. Una recaudación bastante modesta, pero que sin duda el estudio desilusionó bastante. Esta película sufrió críticas bastante negativas. Esto es debido a que esta película se aleja bastante de la imagen de Godzilla, debido a que este supuesto Godzilla no tenía la resistencia del monstruo original, ni tampoco tenía el característico aliento atómico. Aunque algunos bocetos de la cinta demuestran que estaba originalmente planeado que este Godzilla tuviera el característico aliento atómico, pero al final se desechó la idea. Sin duda, una muy mala decisión. Y tampoco el aspecto de este Godzilla era similar al Godzilla japonés, hecho que sin duda enfureció a los fans de Godzilla. Originalmente se tenía planeado una secuela para esta película, pero debido a la mala recepción del filme, se canceló por completo. Pero a pesar de todo, la película sí tuvo una secuela, pero en el formato de serie animada, de la cual hablaremos más tarde. Curiosamente, la Toho se hizo con los derechos de este monstruo, y le puso el nombre de Sila, nombre por el cual se conoce actualmente a este supuesto Godzilla. Y no sería hasta 1999 cuando la Toho comenzaría una nueva era en la saga de Godzilla, conocida como la Era Millennium. La Era Millennium se divide por 6 películas: Godzilla 2000 Millennium, Godzilla vs. Megaguirus, Godzilla Mothra King Ghidorah, Godzilla Against Mechagodzilla, Godzilla Tokyo SOS y Godzilla Final Wars. En 1999 se publicó la película Godzilla 2000 Millennium, la cual es la primera película de la era Millennium, y que no toma en cuenta ninguna película de la era Heisei, y ninguna película de la era Showa excepto Gojira de 1954. La película tuvo un éxito moderado tanto en la taquilla japonesa como en la taquilla norteamericana, y es la película más taquillera de Godzilla de la era Millennium. La película obtuvo críticas mayormente positivas, aunque la calificaron como una película normal de Godzilla y no ninguna obra maestra. Godzilla 2000. You can't take the heat. Run. Un año después de Godzilla 2000 Millennium, llegaría en el año 2000 Godzilla vs. Megaguirus. Esta cinta tuvo una recepción en la taquilla bastante mediocre. No produjo pérdidas para la Toho, pero tampoco causó muchos beneficios para la Toho. Y las críticas de este filme fueron mixtas, ya que algunos la calificaron como una película entretenida y otros como una cinta mediocre. Un filme que no se localiza entre las mejores películas de Godzilla, pero tampoco entre las peores. Un año después, en el año 2001, llegaría a los cines la película Godzilla Mothra King Ghidorah, y también conocida como Godzilla GMK. Un dato curioso de esta cinta es que es la única película de Godzilla que toma en cuenta los acontecimientos ocurridos en Godzilla de 1998, ya que se le hace mención a la criatura que atacó Nueva York en 1998, y que los americanos lo confundieron con Godzilla. El filme tuvo una recepción en la taquilla bastante buena, ya que fue la segunda película más taquillera de Godzilla de la era Millennium, únicamente superada por Godzilla 2000 Millennium, pero fue la película más taquillera de Godzilla de la era Millennium en Japón. A su vez, es considerada la mejor película de la era Millennium, y también una de las mejores películas de la saga de Godzilla, sin duda una película muy querida por los fans de Godzilla. Más tarde, en 2002 y en 2003, se lanzaron las películas Godzilla Against Mechagodzilla y Godzilla Tokyo SOS, películas que tuvieron una recepción tanto en taquilla como en crítica bastante positivas. En 2004 llegó la última película de Godzilla de la era Millennium,
Godzilla Final Wars. Cinta que fue en su momento la película más cara producida por la Toho. Un hecho curioso de este filme es que podemos ver a Sila en esta película, es decir, el Godzilla de 1998, y en este filme es fácilmente derrotado por el Godzilla original. Esta cinta tuvo una mala recepción en la taquilla, ya que la Toho perdió varios millones con esta película. Fue la película de Godzilla menos taquillera desde el terror de Mechagodzilla de 1975, ya que fue alabada por sus peleas de monstruos, pero la historia era realmente mediocre y mala. Y eso que estábamos en el 50 aniversario de Godzilla. Y con este filme terminaría la era Millennium, y la Toho dejaría de producir películas de Godzilla durante un largo periodo de tiempo. Y no sería hasta 2010 cuando Legendary y Warner Bros. Serían con los derechos de Godzilla, e inmediatamente comenzaron la producción de otra película americana de Godzilla, llamada simplemente Godzilla. Este metraje fue dirigido por Gareth Edwards, director de una película de bajo presupuesto llamada Monsters, y también director de la futura película de Star Wars, Star Wars Rogue One. Y así, el 15 de mayo de 2014 se estrena la película Godzilla. Y la película fue todo un éxito en la taquilla, debido a que tuvo un presupuesto de 160 millones de dólares, y en los teatros recaudó más de 529 millones de dólares. Y la película fue una de las películas más taquilleras del año 2014, y también el metraje recibió críticas mayormente positivas. Esta película obtuvo una buena recepción por parte de los fans de Godzilla, ya que este Godzilla era bastante fiel al Godzilla japonés, y tenía los elementos de los cuales carecía la versión de Roland Emmerich. La secuela de este largometraje se estrena en marzo del 2019, y en mayo del 2020 tendremos la película Godzilla vs. Kong. Y este mismo año 2016, por parte de la Toho, nos llega la película Godzilla Resurgence, o Shin Godzilla en Japón. Esta cinta comenzará una nueva era en la saga de Godzilla. Aún no se sabe si esta película será un reinicio total de la franquicia o si tendrá en cuenta los acontecimientos ocurridos en Godzilla de 1954. La película se estrena el 29 de julio de este mismo año 2016 en los cines japoneses, y es posible que se estrene en algunos cines de Estados Unidos. Esta cinta ha dividido mucho a los fans, ya que a algunos fans de Godzilla les encanta este nuevo Godzilla, sin embargo, otros fans lo aborrecen, y esto es debido a su nuevo aspecto, el cual es muy diferente a los Godzillas anteriores. Pero bueno, ya veremos en julio cómo está este metraje. Godzilla también ha protagonizado diversas series de animación, en las que se encuentran Godzilla de Hanna-Barbera y Godzilla la serie animada. Empecemos primero con Godzilla de Hanna-Barbera. Serie que se emitió entre 1978 y 1979. Esta serie fue una colaboración entre los estudios de la Toho y los estudios de Hanna-Barbera. La serie contó únicamente con dos temporadas, y en su momento fue una serie bastante bien recibida. La serie estaba enfocada a un público infantil, a diferencia de muchas producciones cinematográficas del monstruo. Tras la película de Roland Emmerich de 1998, nos llegaría una nueva serie animada del monstruo, llamada simplemente Godzilla la serie animada, y que servía como secuela del metraje anteriormente mencionado. Aunque este Godzilla no es el mismo Godzilla de la película de 1998, debido a que este último Godzilla murió durante el desarrollo de la cinta, sino que estamos hablando del Godzilla que salió del huevo al final de la película. La serie fue emitida durante los años 1999 y el año 2000, y contó únicamente con dos temporadas, al igual que Godzilla de Hanna-Barbera. A diferencia del filme, esta serie tuvo una mejor recepción por parte de los fans de Godzilla, ya que esta serie era mucho más fiel a las películas japonesas de Godzilla, a diferencia de la producción de Roland Emmerich, ya que este Godzilla tenía elementos muy esenciales del Godzilla japonés, ya que poseía, no precisamente el aliento atómico, pero algo bastante similar, y este Godzilla se enfrentaba a otros kaijus, como repito en las películas japonesas. Hasta en esta serie tenemos a un Cibersila. ¿A qué personaje les recuerda? Una serie que recomiendo plenamente, incluso si no te gustó la película de 1998. También Godzilla se expandió al mundo de los videojuegos. No puedo hablar mucho sobre Godzilla en este medio del entretenimiento, debido a que únicamente he jugado a 3 videojuegos de Godzilla, y mi conocimiento sobre los videojuegos de Godzilla es bastante pequeño, y no podré expandirme tal y como hubiera deseado. Así que únicamente hablaré de los 3 videojuegos de Godzilla que he jugado, los cuales son Godzilla Save the Heart, Godzilla Unleashed y Godzilla. Empezamos con Godzilla Save the Heart, videojuego lanzado en el año 2004 y que funciona como secuela del videojuego de Godzilla Destroy All Monsters. Lamentablemente no he podido jugar hasta la fecha al juego de Godzilla Destroy All Monsters, debido a que únicamente se lanzó para las consolas de GameCube y Xbox, consolas que nunca he tenido. De los 3 videojuegos de Godzilla que he jugado hasta la fecha, este me parece el mejor, ya que posee una jugabilidad un poco tosca pero bastante aceptable, unos gráficos decentes, unos buenos combos, buenos escenarios y una banda sonora bastante aceptable.
Y también tenemos el hecho de que tenemos una buena variedad de monstruos. Cada monstruo tiene una serie de habilidades y combos diferentes a los otros monstruos, y que son directamente sacadas de las películas. El juego obtuvo críticas mayormente positivas, lo calificaban como un juego que no era una obra maestra, pero que sin duda era un juego de Godzilla bastante bueno. Yo como fan de Godzilla lo recomiendo plenamente. Este videojuego se lanzó para las consolas de PlayStation 2 y Xbox. Unos años más tarde, en el año 2007, nos llegaría el juego de Godzilla Unleashed. Este videojuego se lanzó para las plataformas de PlayStation 2, Wii e incluso tiene una versión para Nintendo DS, llamada Godzilla Unleashed Double Smash. El videojuego obtuvo malas críticas, y es bastante entendible, ya que es el mismo juego que Godzilla Save the Heart. Ya que este juego no innovó en casi nada, ya que únicamente trajo nuevos modos de juego, nuevos monstruos y nuevos escenarios. E incluso los combos eran básicamente los mismos que el Godzilla Save the Heart. El juego en sí no es malo, el problema es que no innovó en casi nada y es el mismo juego que Godzilla Save the Heart. Si no jugaste a Godzilla Save the Heart, el Godzilla Unleashed te puede gustar. Pero sin embargo, si ya habías jugado al Godzilla Save the Heart, este juego no te va a gustar. En el año 2015 nos llegó a Europa y América el juego de Godzilla, lanzado para las plataformas de PlayStation 3 y PlayStation 4. Este videojuego me parece superior al Godzilla Unleashed, pero inferior al Godzilla Save the Heart. Y hasta la fecha me parece el juego de Godzilla más fiel a las películas japonesas. Y yo recomendaría más la versión de PlayStation 4 que la versión de PlayStation 3. Debido a que la versión de PlayStation 4 tiene más modos de juego, e incluso puedes jugar con todos los monstruos que aparecen en el juego. A diferencia de la versión de PlayStation 3, en la cual solo puedes jugar con 3 Godzillas, los cuales son el Godzilla de 1954, el Burning Godzilla y el Godzilla del 2014. Este juego obtuvo unas críticas verdaderamente negativas, y esto es debido a que la jugabilidad es bastante repetitiva y los apartados técnicos son verdaderamente mediocres. Pero sin duda, uno de los puntos más negativos de este juego, en mi opinión, es que no tiene multijugador local. Y estamos hablando de un juego de peleas, y no tiene multijugador local. Es como decir que Mortal Kombat o los juegos de Dragon Ball no tienen multijugador local. Los únicos puntos positivos de este juego, la fidelidad a las películas japonesas de Godzilla, el diseño de los monstruos y la edición de sonido. ¿Lo recomiendo? Bueno, si eres fan de Godzilla como yo, te lo pasarás bastante bien, pero si no lo eres, aléjate lo más posible de este juego. Ahora pasémonos al mundo de los cómics, donde Godzilla ha estado involucrado desde los inicios del personaje. Hasta Marvel publicó varios cómics de Godzilla, donde incluso se enfrentaba a los mismos Avengers. Varias de las series de cómics de Godzilla son Godzilla Rules the Heart, Godzilla Kingdom of Monsters y Godzilla Gangsters and Goliaths. El único cómic que he leído de Godzilla hasta la fecha ha sido Godzilla Despertar, el cual es un cómic que funciona como precuela de la película del 2014. Y bueno gente, este ha sido el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. No olviden seguirme en mis redes sociales y dejar vuestro like y comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo.